Este es el segmento final de una interesante entrevista con Manny Rey. ¿Este libro es tu primer libro? ¿O? Bueno, sí, es mi primer libro, porque lo otro que escribí en el año 95, yo lo usaba como separatas, que eran estos 10, pero que se llamaban mandamientos y no reglas, y que estos están un poquito mejorados, pero y he agregado otras cosas. Aunque tengo un blog en el que escribo, pero... Sí, es mi primer libro. Espero que no sea el último, ¿no? Ojalá me atrevo a escribir algo más. Para que ahí sí ya se lo voy a permitir que me lo critique. Pero en esta sociedad informática, ¿no? Y en esta era digital, y nosotros tenemos ya edad suficiente como para hacer las debidas comparaciones, no se trata necesariamente de ser pesimista, ¿no? Pero... viendo cómo eran las cosas hace 30, 40 años y cómo son ahora y cómo posiblemente van a ser mañana, entonces, ese es mi punto de vista, no digo que lo comparta. ¿Hay posibilidades de ser optimista respecto a lo que le espera a la especie? ¿No? Porque... no sé, yo no espero nada. En realidad no pienso mucho sobre eso, pero mientras yo viva y pueda compartir... y ayudar a las personas que quieren, que recurren a mí, lo voy a seguir haciendo. Hubo un congreso de locutores que se llamó En Defensa del Uso Correcto del Lenguaje. Y me pidieron a último momento que por favor, si yo podía exponer, porque la persona que debía hablar de la defensa del lenguaje no había dicho que no podía ir, y me lo pidieron la noche anterior. Yo les dije, yo que voy a hablar, yo no soy experta en lengua, me gusta recurrir al diccionario y saberlos, respetar la primera regla es amar y conocer nuestro idioma, ¿no? Pero dije, ok, lo voy a hacer. Y ese día hablé de varias cosas. El día anterior había expuesto un señor, un chipiba, que tiene un programa de radio en la selva, y él decía aiga, por ejemplo. Y luego había expuesto a Augusto Álvarez Rodríguez, que ha decidido utilizar un lenguaje distinto. Él dice calata en vez de desnuda, dice, no sé, chupar, como no sé, palabras que no nos permitían usar antes. Claro. Y también llega bien, ¿no? Y, pero la conclusión a la que llegué es que sí vale la pena seguir defendiendo el buen uso del lenguaje, a pesar de que hay otro que también hay que aceptar a las personas que deciden expresarse de la forma que quieran porque creen que así van a llegar mejor al público que los ve, ¿no? Yo... Pero sigo pensando, queriendo pensar que no vamos a involucionar, sino que vamos a seguir evolucionando. Ah, entonces es una toma de posición, pues, o sea, que vamos a seguir... mejorando. Yo creo que sí. Claro. Ahora hay que distinguir entre lo que puede ser un buen deseo, cosa que me parece completamente respetable, y lo que es la realidad, ¿no? La realidad, tal como yo la observo, no da pie para tener ese optimismo, porque vemos que el asunto no. ¿Y por qué hay universidades en Estados Unidos, por ejemplo la de California, que enseñan comunicación interpersonal? Bueno, que le dan importancia a eso, no, y no acá, ¿no? Yo no digo que no se le dé importancia y todo, no, yo me estoy refiriendo a que a pesar al hecho de todo... al hecho de que la palabra está devaluada. Sí. Un libro como este es un intento de revaluación, ¿no? Y es un deseo de que las cosas... que tomemos conciencia, claro. Y que hagamos cosas con conocimiento de causa, que no sigamos... haciendo por intuición o porque sí, esa es mi intención, esa es mi ilusión. Bueno, yo formulaba esto por la siguiente razón, ¿no? Bueno, es una de las razones, pero me parece importante, ¿no? A diferencia de mucha gente que tiene un optimismo fácil, yo pienso que la calidad es muy rara en el mundo, ¿no? Es un bien preciado, pero es de una rareza impresionante.
De modo que ver calidad por todas partes y haberse atrevido, como ha ocurrido, ¿no? Haberse atrevido a hablar de la marca Perú, como si el Perú fuera una marca, me parece que es una movida comercial y de trepe publicitario que no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? Es como el boom de la culinaria, ¿no? Bueno, eso habrá dado pues trabajo no sé a cuántos miles y habrá significado no sé cuántos millones para ciertos cocineros, pero eso no quiere decir que sea pues algo cualitativamente estupendo, ¿no? En ese sentido sí se ha perdido mucho, ¿no? La calidad no existe. Yo creo que sí hay una mediocridad, que con la que la gente se contenta y que no intenta. Y yo siempre he pensado que el objetivo ulterior del ser humano es ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No solo la evolución, sino la excelencia. Uh-huh. Aunque no se llegue quizás, pero que por lo menos cada vez uno viva tratando de ser cada vez mejor. Mejor ser humano, mejor persona. En eso sí creo firmemente. Claro. Y da pena como propósito individual, yo creo que es algo que merece respetarse, ¿no? Pero como la ciencia habla pues de tendencias generales del grupo y no habla de rey ni de negri, ¿no? Esos son casos aislados, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que predomina, y lo que predomina es la bajura. Y el problema de la bajura es que es una bajura sin retorno. Porque la persona que baja, por ejemplo, por una ingesta de basura televisiva, ¿no? Sufre un proceso de acostumbramiento, porque la basura es adictiva. Ese es el problema. Lamentablemente. Entonces, la baja calidad es adictiva. Entonces se termina, bueno, pues sencillamente con la política de la mosca, ¿no? Bueno, coma esto, porque 10 millones de moscas lo recomiendan, ¿no? Y no solo hay baja calidad, sino creo que hay un maltrato a las personas. En algunos programas, por ejemplo, de concurso, hay algo que se les maltrata mucho a la gente. Mm. No se les respeta, se burla de ellos, se ríen, los jurados. A mí me da mucha pena ese trato que hay. No existía en mi época, no lo conozco. Mm. Para empezar, ni siquiera existía lo del rating, ¿no? No nos preocupaba sí. mucho, por lo menos a nosotros, ¿no? De repente a los directivos o a los vendedores, a los que vendían la publicidad, ¿no es cierto? Los espacios, pero a los que conducíamos los programas, lo hacíamos. Mm. No nos torturaban con el rating, ¿no? En minuto a minuto. Yo creo que la gran reina de la televisión mundial, y esta no es ninguna novedad, sino que es así, es la publicidad, ¿no? Entonces la publicidad es la que va a aprobar o desaprobar contenidos y va a regir lo que sea o no, digamos. Y la publicidad cada vez es peor, es más fea, es más poca calidad también, ¿no? Claro, no, pero sí. Lo importante no es tanto eso, sino el hecho de que sea claro. la presencia más importante. Claro, ¿no? Increíble. ¿No? A veces tiene hasta más espacio que el programa en sí, ¿no? La publicidad. Dime, ¿no te parece? A mí siempre me ha parecido un espectáculo, ¿no? Chocante, ¿eh? Ver una serie de conductores, ¿no? Con una agua gaseosa aquí, o con un celular aquí, con una marca perfectamente clara, uh-huh. y todo el programa. O sea, ya es una cosa absolutamente desembozada, ¿no? Ah, claro. Por supuesto. Hasta quizás obligada, ¿no? Quizás obligatoria, claro. Están o el programa está recibiendo dinero o el conductor. Nosotros le llamábamos mermelada en mi época. No, pero acá varias veces, últimamente, de una firma importante de publicidad, ¿no? Querían que simplemente presten no mi imagen, sino la voz para un comercial, ¿no? ¿Y no lo hizo? No, nunca lo he hecho, ¿no? Nunca lo he hecho. Y estaba recordando más bien que, bueno, debe estar muy bien pagado ahora, porque la primera vez que se hizo esto, recuerdo yo, o una de las primeras veces, fue cuando salió pues Nescafé, recuerdo. Y entonces salía Alicia Maguiña, ¿no? Tomando, ¿no? Y entonces se dijo que había ganado $1,000 por eso. Y dijo, pero qué barbaridad en el año 60, ¿no? Entonces, imagínate, pues, ¿cuánto será pues ahora si tú tomas café, ¿no?
Supongo yo que será una cantidad importante de dinero. Depende, eso depende de cada uno de cuánto cobre, ¿no? Del modelo. Claro. Ahora, cuando se usan nuestras voces, es distinto. Antes teníamos unas tarifas fijas, los locutores publicitarios, que lamentablemente ahora tampoco se respetan, porque han salido tantos chiquillos, jovencitos, y las máquinas son tan especializadas que no se necesita ser bueno, sino que sacan una palabrita de acá, con la otra de acá, con esta de acá, y arman el texto que quieran, y entonces cobran menos. No. Cobran menos, y entonces a nosotros nos dicen que somos caros, pero y no nos llaman ni siquiera a preguntar cuánto cobramos. Pero y cuando son voces fácilmente identificables, como la suya, se tiene que cobrar bien. No, nunca lo he hecho. Recuerdo ¿Te yo. ¿Te puedo enseñar a hacer locución publicitaria? recuerdo yo que con esto termino. Jorge Luis Borges, sus extensas conversaciones con Adolfo Bioy Casares, decía: yo publiqué mi primer libro titulado Fervor de Buenos Aires en el año 23. Y sacó solamente 300 ejemplares, ¿no? Y llevé un día 100 a una revista en la que yo trabajaba, y cuando me vio llegar el director con 100 ejemplares, me dijo: ¿qué cosa quiere Borges? ¿Que le venda eso y todo? No, lo vengo para que lo obsequie a los lectores, porque vea, ya bastante locura no haber escrito un poemario y publicarlo. Ahora, pues querer que se venda sería una locura total, ¿no? Y luego agrega lo siguiente, Borges, digo, y dice, le dice a Bioy: como tú comprenderás, en esa época no existía el fenómeno del bestseller. Entonces no teníamos la posibilidad de prostituirnos. Esa es la diferencia. Ahora, pues cualquier cosa, mandas una edición, puede 100.000, 200.000. En esa época había que regalarlo. Esa es la diferencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Manny Ryan. No, qué ocurrencia. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.